Y hola, ¿qué tal mi gente? Gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Y bueno mi gente, en este video vamos a mostrar lo que va a llegar durante toda la semana que hay de nuevo en Free Fire. Llegó el calendario semanal y vamos a mostrar todo lo nuevo que llegará esta semana. Empezamos con que el día miércoles llega la nueva recarga, donde va a tener una temática de agua, por así decirlo, ya que va a llegar ese paracaídas, el paracaídas de día lluvioso que llegó tiempo atrás. También va a llegar ese fondo y avatar que creo que ya llegó antes en el juego, y esa granada que también ya llegó antes en el juego. Prácticamente es como una recopilación para que lo pongan como recarga. Y también va a estar llegando descuentos en medallas desde 10, 20 y 50 de medallas. Ya saben que estas medallas lo ponen en descuento cuando un pase elite va a acabar, así que aprovechen para completar su pase elite si todavía no lo tienen, o compren si todavía no lo han comprado, para que así puedan obtenerlo antes de que acabe. Pero dejamos el miércoles y nos pasamos al jueves. El jueves llega lo único, que es el feliz cumpleaños de Álvaro. Aquí vamos a obtener descuentos en el personaje Álvaro, tal como su paquete, fragmentos y una cajita de armas del personaje Álvaro. Estas cajitas de armas van a estar en descuento. Ya saben, la MP5, la escopeta y los dos lanzapapas que están en el juego. Ahora bien, también van a regalar unos fragmentos de Álvaro por iniciar sesión, pero son muy pocos, creo que son 60 nada más. Pero si quieres obtener más, van a estar en descuento tanto los fragmentos como el paquete y el personaje. Así que si quieres obtener a Álvaro en descuento, ese día vas a poder obtenerlo. Ahora bien, el viernes llega el evento web Tesoro de Pañuelos. Por fin va a llegar este evento web que tanto queríamos, donde llegarían los pañuelos. Yo creo que son 6 en total, así que vamos a poder obtener al menos uno de esos 6 pañuelos. Pero dígame, ¿qué pañuelo le gusta más? De esas que ven, ¿cuál van a obtener? Este evento web creo que lo voy a estar mostrando antes de que llegue, o al menos los pañuelos y alguna cosita nueva que va a llegar. Así que esperen ese video porque voy a estar mostrando los pañuelos, todos los pañuelos del juego, para que así decidan qué pañuelo van a gastar ustedes. Todavía no sabemos cómo es que va a funcionar este evento en nuestra región, pero ya pronto vamos a estar mostrando cómo funciona esto. Este premio de preorden va a ser esta mochila. Para los que no sepan o no se la creen, que esta va a ser la mochila de preorden. Sí, esta va a ser la mochila. Este pasadite y esta preorden ya lo mostré en videos anteriores. De hecho, está en el video de ayer, si quieren ir a verlo por cómo se ve. Y si no se creen que esta va a ser la preventa, pues sí, esta va a ser la preventa, la preorden, como lo quieran llamar. Y díganme qué opinan de esta preorden. También ya mostré los premios del pasadite. Y los premios del pasadite, cualquier cosa está mejor que esta preorden. Así que, ¿qué opinan de esta preorden? Pero para que estén mejor informados sobre esto, vayan al video anterior de mostrando el pase elite, ya que ahí muestro todo lo que tiene que ver con el pase elite, para que así me den su opinión. Ahora bien, también va a estar llegando la skin de XM8 y de P90 que llegó en la Luke Royale. Este va a estar llegando en cajitas para que ya podamos abrirlo y obtener la arma secundaria, que es la XM8, ya que la P90 es la que llegó en la Luke Royale. Esta skin de arma creo que se llama Castigadores, no estoy muy seguro, pero creo que algo así se llama. Y esta skin de arma llegó con una temática de una skin de la Luke Royale que llegó, al menos una versión de mujer, y la versión de hombre nunca llegó. Creo que solamente la regalaron por días en las misiones diarias, pero nada más. Tal vez algún día llegue esa skin para nuestra hijo, pero ya tenemos la skin de arma. Ahora bien, ahora nos pasamos al lunes, que va a estar llegando lo único nuevo, que sería los toros míticos. Esto estaría llegando el lunes, y este pasete, como les dije, ya lo mostré en el video de ayer, así que pueden ir a verlo. Este pasete va a tener cosas muy especiales, cosas muy buenas, pero también algunas cosas muy malas, como una skin de moto, una skin de machete, pero algunas cosas también van a estar bien feas. Y lo peor va a ser la preorden. Pero para eso ustedes mismos lo tienen que averiguar, así que si quieren pueden ir al video anterior para ver cómo es el pasadito y que me den su opinión. Ustedes mismos júzguenlo. Y ahora pasamos al final, y sería que el martes estaría llegando la recarga de Jersey. Lo de Jersey vino en un evento de intercambio gratis, pero ahora va a venir como nombre de un evento de recarga. Pero los premios creo que no tienen nada que ver con Jersey, pero aquí están. Y sería el emote de la mesa, el emote donde te sentabas y tomabas como un té en una mesa. Ese va a ser un emote nuevo que está en la colección por si quieren ir a verlo. Y también va a estar llegando cajitas de camisetas de fútbol. No sabemos cuántas camisetas van a llegar, pero lo más probable es que el primer premio más bajo por recargar va a ser las camisas, así que probablemente solamente sea una camisa o dos. Y después va a estar el emote, eso costando 500 diamantes seguramente por recarga o más. Así que ahí estaría llegando la recarga de Jersey, pero también vamos a poder obtener más cajitas de
de estas camisetas en el evento web Graffiti de Steffi, donde también vamos a poder obtener la skin del zorrito o podría estar llegando a la tienda. Ahora bien, lo que sí vamos a poder obtener son las camisetas del mundial de fútbol, pero seguramente unos cuantas, y seguramente este evento va a funcionar como el evento web de Graffitiar, prácticamente lo mismo. Así que buena suerte a todos para que puedan obtener sus camisetas. Espero que obtengan el que más les guste y ya tenemos más oportunidades para obtener estas camisetas. Muy bien, ya hemos llegado al final. Y pues mi gente, esto ya sería todo lo que ha llegado, a lo nuevo que va a llegar en esta semana. Díganme ustedes qué opinan sobre esto. ¿Van a hacer la recarga? ¿Van a preordenar el pase élite? ¿Van a comprar el paquete de Álvaro? ¿Van a gastar en los eventos webs que van a venir, como el de Bufanda y todo eso? Estaré leyendo sus comentarios. Y espero que este video les haya gustado. Comenta, comparte, suscríbete, que comienza hasta la próxima. Nos vemos mañana más tarde, que subo un nuevo video. Regálame un like si te gustó. Abajo en la descripción por ahí encontré un enlace por si desean donarme para poder comprar un buen micrófono. Gracias por todo el apoyo y chau chau. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us.